ha aconsejado reposo. Le rogamos se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad posible y acuda a recoger a su hija al colegio. Sí, dígame. Ya. Sí, hola, me acaban de llamar del colegio diciéndome que mi hija está enferma y que vaya a recogerla. Sí, justamente acabo de llamarla y parece que no estaba en casa. Sí, no, es que no me ha dado tiempo a cogerlo. Vale, no se preocupe, que no es nada grave. Ya. ¿Quiere que llame al padre para que venga a recogerla? No, he tardado un poco más, pero bueno, enseguida estoy ahí. No tardo nada, ¿vale? Vale, venga, hasta luego. ¿Qué ha pasado? Pues no sé mucho, lo que has oído que Ana está enferma y que vaya a recogerla. No sé, se encontraba mal. ¿Te pongo azúcar? Sí, por favor, dos. Vale. Te lo dejo aquí. Vale. Ya verás tú ahora este. Juan. Hola, soy Ana, que me acaban de llamar del cole, que Ana María está enferma y que vaya a recogerla. Espera, ¿cómo que está enferma? ¿Qué le sucede? ¿Dices que te han llamado del colegio? Sí, bueno, no lo sé del todo. Espero que no sea otra de tus tretas para no dejarme ver a la niña este fin de semana, porque si no te vas a enterar. No estás cumpliendo nada de lo que habíamos acordado. Me corresponde este fin de semana. Ya. Mira, cuando te digan algo en el colegio me llamas enseguida, ¿vale? Ah, sí, bueno. Vaya. ¿Y por qué no me sorprende? Estoy al otro lado de la ciudad haciendo gestiones para irme con la niña este fin de semana. No apagas el teléfono. No. Vamos a ver, si es que no es eso. El caso está en que tú prefieres ir de fiesta con tus amigos en lugar de escribir a la niña en un buen colegio. Y pasa lo que pasa, Juan. Pasa lo que pasa. ¿Qué cojones estás diciendo? Te apunto a la niña de ese colegio porque nos pilla cerca de los dos. ¿O quieres que tenga que recorrer toda la ciudad cada día en autobús durante... Mira, Juan, vete a la mierda, ¿vale? No me vengas ahora... Mira, Juan, tengo que ir a recoger a la niña al colegio. Así que, como tú comprenderás, no tengo tiempo para estar hablando de gilipolleces contigo, ¿eh? Vete ya a recoger a la niña al colegio. No te irás a maquillar y te pasarás una hora y media delante del espejo como hacías antes, ¿verdad? Pero tú eres imbécil, ¿lo que te pasa? Además, cuando salga de la niña de recogerla, la llevaré al médico para ver lo que ha pasado. Hacemos lo que quieres. Por ejemplo, ¿a cuántos tipos te has llevado a la cama esta niña en casa? ¿Pero tú eres gilipollas o qué te pasa? ¿Qué te crees que es esto? ¿Un interrogatorio? Déjame en paz. Sí, eso, niégalo. Mira, Juan, no me toques los cojones. Tengo que ir a recoger a la niña y luego tengo que ir a llevarla al médico, así que adiós. Este tío es gilipollas. Vive al lado del colegio y dice que no puede ir a recoger a la niña, que tiene cosas que hacer. Siempre buscando excusas y siempre igual. ¿Eh? No te preocupes. Luego te acompaño por la niña, ¿vale? Que le den a tu ex. Pero tampoco hace falta que tiraras el café. Ya, a ver, perdona, pero es que este tío me pone de los nervios. Ya, bueno, pero ya está. Vale, no dejes que te afecte. Pero si es que...
Vamos a ver, que no se trata de eso. Es que tenemos una hija en común y Juan se pasa la vida llamándome estúpida como si me ningunea de una forma. Es que vamos a ver, ¿qué se cree? ¿Que no sé cuidarla? Venga. Es que no me da rabia eso. Lo que me da rabia es cómo pude estar tan ciega. Pero es que siempre has sido tan cabrón. No, a ver, joder, tenía su carácter, pero no era así. Eso puede que sea porque todavía está enamorado de ti. Y discutir contigo le hace sentir como cuando estabais juntos. Ya no sé, puede ser. Y por eso te pregunta que con cuánto estás acostado. Oye, es que todavía no sabe lo nuestro. Pues no, no sabe lo nuestro y no lo sabe nadie. A ver, ten en cuenta que todavía es reciente lo del divorcio, como para que encima se entere Juan. Ya. No, si yo te entiendo, pero entiéndeme tú también a mí. Que no somos críos para ir ocultando lo que sentimos. Mira, a ver, Carlos, no se trata de eso, ¿vale? Vale, ¿y entonces de qué se trata? Vamos a ver, Carlos, tengo que ir ahora a recoger a mi hija al colegio y luego tengo que llevarla al médico y llevarte a ti al aeropuerto. No, mira, no hace falta que me lleves al aeropuerto. Me dejas en la parada de metro y ya está. No, a ver, que sí que te puedo llevar al aeropuerto. Lo que pasa es que no me vengas ahora con tonterías de que... Que no, que da igual. Que lleves a la niña al médico y cuando sepas lo que le pasa me llamas y me lo dices. Ya está. Vale, perfecto. Sí, perfecto. Oye, de verdad, perdona. Es que no te quería decir nada. Simplemente ya. Que... Cada vez que hablo con Juan es... Que sí, que te entiendo. Bueno, pero no te enfadas, ¿no? No me enfado. Es solo que me ha molestado el comentario y además que llego tarde al aeropuerto, ¿vale? Vale, ¿lo tienes todo? Sí. Sí. Venga, vamos. Pero me dejas en la parada de metro, ¿vale? Vale. Ay. ¿Has visto tú mis llaves? Joder, Ana, no he visto tus llaves. ¿Ya? Ya. Oye, entonces... ¿Quién te va a recoger en el aeropuerto? Pues supongo que vendrá mi hermana Paula, porque el resto no podían venir. ¿Ah, no? ¿Entonces? ¿Y cuando bajes, me llamas tú o te llamo yo? Yo te llamaré. A mí no me importa llamarte, lo digo por si se te olvida después. No, me acordaré. Pero no sé a qué hora voy a llegar, y para que me estés llamando y no te pueda coger el teléfono, yo te llamaré. Vale. Es que me sabe mal que estés tú solo todo el día ahí con tu madre. Ya, pero no sé qué plan llevan mis hermanos. Ya, pero es que me parece un poco fuerte que ellos estando allí tuvieses que encargarte todo el fin de semana. Ya, pero si me han llamado es por algo. Ya. Te lo digo porque a mí me ha llamado Elena para salir. Vale. ¿Te da igual? Sí. Tú haz lo que quieras, ya eres mayorcita. No puedes tener eso preparado antes. Ya, es que no sé, siempre lo muevo y luego se me olvida que lo he movido. Ya. ¿Qué hora es? No lo sé, pero da igual, que llegamos de sobra. No hace falta que lo mires, que llegamos de sobra. Pues hombre, de sobra. Que sí, Carlos, que llegamos de sobra, que me conozco el camino y llegamos en unos segundos. Vale. Oye, hay una cosa, que no me has explicado lo de la operación de tu madre. ¿Va a estar en el hospital mucho tiempo? Pues no lo sabemos, depende de cómo salga cuando le hagan la operación. Pero era algo sencillo, ¿no? Sí, era algo sencillo, pero con la edad que tiene cualquier cosa puede complicarse, así que...
Va a estar un tiempo más en observación, pero no sabemos cuánto. Ya te lo digo porque a la amiga de una... de mi madre le pasó algo parecido y luego tampoco estuvo ingresada tanto tiempo. Pues esperemos que con mi madre sea igual, porque estoy harto de tanto viaje, tanto hospital, tanta cama... ¿Ves? Pues eso es lo que te digo, que no tienes que tragarte tú todo el fin de semana. Ya, chica, ¿pero qué quieres que haga si mis hermanos están allí toda la semana? Bueno, pero no es como si tú estuvieses fuera de vacaciones, estás trabajando. Ya lo sé, pero ¿qué quieres que haga? Decirles que no voy y que me desentiendo, joder, que es mi madre. No, a ver, no te... Haz lo que veas. Oye, pues, cuando la veas le das un beso muy fuerte de mi parte, ¿vale? Vale. ¿Y de parte de quién se lo doy? ¿De mi pareja o de una amiga? Joder, Carlos, de verdad. Joder, Carlos, de verdad. Sí, no pasa nada. Mira, da igual. Joder, el semáforo. ¿Quieres dejar de agobiarte? Es que porque más mires el teléfono... Es que, Ana, estoy viendo que como pierda este metro, pierdo el avión. A ver, ¿y yo cómo pensaba que no te iba a poder llevar yo al aeropuerto? No te estoy echando la culpa, pero joder, las cosas salen como salen. ¿Entonces lo de antes no te molesta? ¿Lo de Ana? Lo de Elena. No, no me molesta. Puedes hacer lo que quieras, ya te lo he dicho. Ya, pero es que has puesto una cara cuando te lo he dicho. Bueno, pues sí. Tú quieres salir de fiesta mientras yo estoy en el hospital. Perfecto. Me encanta la capacidad que tienes para darle la vuelta a todo, ¿ves? Ya estamos llegando. Ya. Pase, buen hombre. Siempre tocan los más inútiles cuando llevas prisa. A ver, perdón, o sea, ¿qué hago? ¿Los atropello? O sea... Vamos a ver, no te he dicho que sea culpa tuya. De verdad, joder, es que hay veces que no se puede hablar contigo, era un comentario. Mira, ya está, ahora sí que aparco ahí y ya está. No, mira, para ahí, ya bajo yo no, y no, cojo... No, ahí que va, ahí fatal. Pero es que, de verdad que voy a perder el metro. ¿Que no pierdes el metro? ¿Que aparco ahí en segundo y no es nada? Mira lo que quieras. Vale, paro ahí. Pero déjame que llegue ahí por lo menos. Vale. ¿Te vas así? Ya, sin darme una... ¿Cómo quieres que me vaya? Sin darme una... Vale. Te voy a echar de menos, ¿sabes? Será poco tiempo, ¿vale? Espera, que te ayudo con la maleta. Pero si solamente llevo esto. Va, espera. ¿Me perdonas? No te enfadas, ¿no? No me enfado. Si sabes que te quiero, ¿cómo me voy a enfadar? Nos vemos, ¿vale? ¡Carlos! Do this, I mean.
quiero. Perdóname por lo de antes, ¿vale? Hola, Elena, tía, perdona, que no voy a poder ir a la clase de pilates. ¿Y eso? ¿Qué pasa? Pues porque me acaban de llamar del cole de Ana y me han dicho que vaya a recogerla, que se ha puesto malita o no sé. Vaya, lo siento, no será nada grave, ¿no? No, bueno, espero que no. ¿Pero no le toca al padre este fin de semana? Pues claro que le tocaba al padre este fin de semana, pero mira, me han llamado a mí del colegio y ¿qué quieres? Pero bueno, ¿pero qué se cree este? ¿Que la niña es un juguete y si está enferma no se la queda? Ya. ¿O qué? No, y además es lo que dices, que este fin de le tocaba a él, pero bueno. Ya, pero bueno, además, que una cosa lo tengo claro, es que como me deje de pasar una pensión, se olvida de verla, pero vamos, pero seguro. Ya, no, pero es que seguro que te vendrá con la típica excusa de que no llega a fin de mes, de que tiene multas de aparcamiento. Mira, ya. Te lo digo por experiencia, es que son todos iguales, tía. Al principio, muy bien, pero luego, poco a poco se aburren de una. Mira si no lo que ya. Me pasó con José Antonio. Mira, en el momento te falte la pensión, Sí, es lo que yo te digo, si yo pienso igual, pero ¿sabes lo que pasa? Que en el último momento siempre la niña pregunta por él, y es que joder, no deja de ser su padre, y luego me entra cosa es que y... Es demasiado buena. Pero bueno, oye, cambiando de tema. ¿Qué? ¿Sigue bien lo del fin de semana? Ah, ¿lo del fin de semana? Claro, por supuesto, hombre, solo faltaría. No pienso perderme... No, eso no me lo pienso perder por nada del mundo, vamos, clarísimo. Eso es, mujer, es que tienes que salir y conocer gente, tú ya sabes. Sí. Por cierto, ¿qué te vas a poner? Que voy a saber lo que me voy a poner. Hombre, pero no. Si no lo sé, a ver, depende de dónde salgamos algo informal, pero vamos, que no, ya ni idea. Ya te veo yo algo informal, dices. Luego seguro que me apareces con un vestido bien ajustado. Que y no, te pero conoces, ¿cómo de cuidado, me dices venga, eso? Va. Que no, que para conozco, nada. Tía. Para nada. Que no, tía, para nada. Oye, Elena, te dejo, ¿vale? Que ya estoy en el cole de la nena. Vale. Nada, espero que vaya todo bien y que no sea nada. Luego te pego un toque, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Chao. Hasta luego, besitos. Hola, buenos días. Buenas. Estaba buscando al director. Sí, un momento que lo...
Que lo llame. Hola, sí, a ver, vamos a ver. ¿Se encuentra don Francisco? Ah. Vale. No, 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 es que hay una mamá que quiere verlo. Vale, vale, sí, sí, sí. No, no, no pasa nada. Ah, a ver, un momento, por favor. ¿Su nombre es? Ana Pérez. Ana. Oiga, ¿usted no ha estado aquí antes? Sí, claro, esta mañana cuando he traído a mi hija. Bueno, sí, debe haber sido eso, sí, seguramente. El director no se encuentra. Vale, pero está el jefe de estudios. ¿Qué es lo mismo? ¿Es lo mismo? Sí, sí. Mire, por el pasillo. Es la segunda puerta a la izquierda. Segunda izquierda. La segunda a la izquierda. Yo ya la aviso que va para allá. Vale, vale. Hasta luego. Enseguida estoy. Disculpe, ya puede pasar. Perdone, es que tenía que contestar esa llamada de cualquier manera. Por favor, siéntese. Vale. A ver, verá, es que me han llamado del colegio diciéndome que mi hija Ana estaba enferma y que viniera a recogerla. En realidad le tocaba al padre venir a recogerla, pero me ha llamado y me ha dicho que no podía venir, así que bueno, aquí estoy. Perdone, pero no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? A ver, es que me han llamado del colegio diciéndome que mi hija se encontraba mal. Me ha llamado. Bueno, he hablado con un hombre, no sé con quién he hablado exactamente, pero me ha dicho que mi hija se encontraba mal y que viniese a recogerla. Espere, es que yo no me estoy enterando de nada. No, la que no se entera de nada aquí soy yo, por tranquila, lo que parece. Tranquila, Ana, que ahora llamamos a la profesora. ¿De quién me ha dicho que es madre? De Ana María Gómez. Vale, vale, tranquila, mujer. Su profesora se llama Doña Puri, creo. Ahora mismo miramos en qué curso está y llama a la profesora. Ella aclarará todo esto, quédese tranquila. Ya, pero es que el problema es que si me llaman del colegio diciéndome que mi hija está enferma y cuando llego usted no sabe nada, pues ya me extraña. Es usted el jefe de estudios, ¿no? Sí, señora. Pues ya está. Ana Gómez es de primero A. Su profesora era Doña Puri. Tenía usted razón. Espere aquí un momento. Enseguida vuelvo con ella. Quizás se encontraba mejor y está de nuevo en clase. Disculpe, doña Puri. ¿Puede salir un momento? Dígame, ¿qué sucede? Bueno, verá, tengo en mi despacho, tengo una madre preguntando por su hija. Dice que la han llamado esta mañana para recogerla. Claro, he quedado delante de la madre fatal. ¿Cómo es que a mí no se me ha informado de eso? Porque, bueno, creo que todavía pinto algo en este colegio. O por lo menos eso creo yo, ¿no? Mire, estamos al inicio del curso y supongo que todavía no se ha acostumbrado a las normas de este colegio. Pero si sucede algo similar a lo que está pasando en mi despacho otra vez, le aseguro que le expediento. ¿Queda claro? Sí,
Pero lo que sucede es que la niña no ha llegado a entrar a clase. Y como comprenderá, es el conserje el que ha hecho todas las gestiones. Ha llamado a la madre, me lo ha comunicado a mí, y yo le dije que haría falta un escrito por parte del colegio para que constase a los familiares y, por supuesto, que se le dijera al director, o en su defecto, como es el caso, al jefe de estudios, o sea, usted. Si no lo ha hecho, ¿qué quiere que le diga? Yo no puedo hacer más. Bueno, eso cambia las cosas. Perdón entonces si le he faltado al respeto. Estoy un poco alterado por la sorpresa. Doña Puri, ¿puede ir al servicio? Claro, cariño, venga. Y no tardes que en cuanto termine de hablar con el jefe de estudios, volvemos con las matemáticas. Bueno, y volviendo a lo que hablábamos, no se preocupe, entiendo su... Perdone las molestias. Bueno, ella es Doña Puri, la profesora de su hija. Sí, bueno, ¿y Ana? Siéntese, por favor. No hace falta. Pensábamos que no vendría, es un placer. Verá. Siéntese, por favor. No, si es que sí estoy bien, muchas gracias. Verá, esta mañana su hija no llegó a entrar en mi clase. Justo antes de entrar, fue al baño y comenzó a vomitar. Uno de los profesores que pasaba por allí la vio y la llevó a conserjería. El conserje me lo comunicó a mí y supongo que es el que la llamó. Pero eso hace ya una hora. ¿Cuándo me ha dicho que la han llamado? No, es que a usted no le he dicho cuándo me han llamado. Tranquila, señora, tranquila, por favor. Espere, voy a llamar al conserje. No se altere ninguna de las dos, por favor, esto tiene que ser un malentendido. Paco. Venga aquí ahora mismo. Por favor, Ana, cálmese. Esto es un malentendido. Quizá ha venido finalmente su marido a recoger Quizás a la niña. Ahora tú supones. Mira, yo tranquila, que tú no estaría señora, tan tranquila con mi hija. ¡Cállese! ¡Se puede saber! Permiso. ¿Me llamó? Verá, Paco. Sí. Ella es Ana Pérez, madre de Ana María Gómez. Esta mañana ha recibido una llamada porque su hija se encontraba mal. Pero ahora su hija no está aquí. ¿Puede explicarnos dónde está su hija? Oye, dime dónde está mi hija. A ver... Señora, tranquila, por favor, que seguramente es un malentendido y una explicación. Vale. Miraré la lista de visitas. ¡Pues mírala ya! Un momento, por favor. A ver, tranquila. Su hija es Ana... Ana María Gómez. Ana María Gómez. Correcto, sí, aquí está. ¿Ya está claro? Hoy temprano, claro. ¿Que habéis dejado a mi hija a un desconocido? No. ¿Quién tiene a mi hija o quién se la ha llevado? Que no. Por favor, mira ahora mismo en esa lista. A ver, por favor. Déjeme ver, ha venido a recogerla Ana Pérez. Ana Pérez. Sí. ¡Pero tú eres gilipollas! Señora, ¡por favor! ¿Pero tranquila, cómo? Señora, tranquila, no le consiento. Vale. Ahora mismo voy a llamar. Voy a llamar a la policía. Como mi hija no aparezca, se os cae el pelo a los tres. ¡No! ¡Ni por favor, ni nada! Sí, dígame. Tengo a tu hija. Si sigues armando jaleo, voy a tener que deshacerme de ella. ¿Queda claro? Sal del colegio. Métete en tu puto coche y espera mi llamada. Y ni se te ocurra llamar a la policía. Oye. O no volverás a ver nada a tu hija. Thank you.
quieres volver a ver con vida a tu hija, será mejor que hagas exactamente lo que te voy a ir diciendo. Te garantizo que no va a ser fácil. Y si fallas en algo o no cumples las normas tal y como te mando, no verás a tu hija nunca más. Es sencillo. Yo te voy a ir dando indicaciones que irás cumpliendo. La primera va a ser que te calmes. Oye, no. Espera. ¡Joder! Vuelvas a gritar ni a armar escándalos. No llames a la policía, ¿entendido? Vale. Ahora vas a ir a tu casa y vas a coger todos los papeles importantes que guardes. ¿Papeles? Pero... desde la hipoteca de la casa y las escrituras... ¿pero para qué? ...hasta la cartilla del médico. Pero... sí, he entendido, pero ¿para qué quieres tú los papeles? Pero... lo vas a meter en un maletín y vas a esperar mi llamada. Vale, vale, lo voy a meter todo lo que me diga. Cuando digo sí, que sí, metas pero... todo, sí, déjame todo. Hablar con ella, por favor. Una vez oye, allí, por favor, esperarás mi llamada. Niña, déjame que hablo con ella, por... el juego acaba de comenzar. Y recuerda, no hagas sí, nada sí, vale, si deja... quieres ver cómo oye, tu vida. Oye, deja... ¡joder! ¿Juan? ¿Juan? ¡Joder, Juan, coge el teléfono! ¿Juan? Juan, que me ha dicho que vaya a casa y que cojo unos papeles.
Joder. No encuentro. Vamos. Ahora. Papeles, papeles. A ver. Vale. Vale, vale. Sí, dígame. Te he dicho que esto es oye, un juego. Oye, mira. Voy a acercarte todo lo que quieras. Tengo el maletín, lo tengo todo, pero por favor no le hagas nada. No la toques ni le hagas nada, de verdad. Solo la tengo a ella. Depende de ti que sea viva o muerta. Y hasta que no termine el juego no verás a tu hija. No, no, mira. ¿Tienes todo? ¡Te he dicho que cojas todo! Vale, sí, sí, tengo todo, pero si no sé lo que quieres, no sé lo que quieres, entonces no voy a poder. Pero por favor, de verdad, puedes taparte la cara, yo te llevo esto. Ahora perdona. Tienes que llegar al parking del sur de la ciudad. ¿Al parking? ¿Pero qué? El que está debajo del centro comercial. ¿Pero qué? Tienes hasta las 7:30. Sí. O sea, 7 minutos exactamente. Pero no, 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 no. Oye, que no me va a dar más tiempo, por favor, dame más tiempo. Pues date prisa. No, no. El tiempo ya está ya. No, no, por favor. Oye, oye, déjame hablar con ella, por favor, déjame hablar. Pero será... ¡Hijo de puta! Esto es un juego, ¿no? Vale. Pues vamos a jugar. ¿Cuál es hola, hola, por favor, ayúdame. Me están haciendo chantaje. Vale, vale. Han secuestrado a mi hija, por favor. A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Ana. Ana, muy bien, cielo. Dime dónde estás ahora mismo. Voy caminando del parking. ¿Qué parking? Sí, al parking que hay en el centro comercial, al sur de la ciudad. Hay un parking, pues a ese voy. Vale, vale. ¿Cuál es tu coche para poder localizarte? Voy en un coche pequeño, es gris metalizado. Vale, tranquila, Ana. Te aseguro que a tu hija no le va a pasar nada, ¿vale? No lo permitiremos. Pero por favor, escucha mi voz. Vale, vale. Dime, ¿cómo se llama tu hija? ¿Hola? ¿Tu hija cómo se llama? Sí, sí. Vale.
Se llama Ana María, pero por favor, date prisa. Vale. Ana María, muy bien. ¿Y cuántos añitos tiene? ¿A qué curso va? Va primero. Ah, primero. Bueno, Ana, escúchame, cariño. Vamos a encontrarla sana y salva, ¿vale? Te lo prometo. ¿Cómo ha sucedido todo? Por favor, dime. Es que no lo sé. No lo sé. Cuando he ido a recogerla esta mañana en el cole... Y luego me han llamado a los que la habían secuestrado para decirme que no llamé a la policía o que no vuelvo a verla. Y luego me han pedido unos papeles. Tranquila, tranquila. Espera, a ver, ¿cuántas veces te ha llamado? Me han llamado 3 veces desde un número oculto, pero por favor, date prisa. Vale, muy bien, mira, tranquila. Yo voy a intentar rastrear las llamadas que reciba tu teléfono, ¿vale? Pero vale. Solo déjame un momento. No me cuelgues, por favor, que lo estás, vale, vale. Lo estás haciendo muy bien, cariño, ¿vale? Ok. Por favor, es que ya... Vale. Ana, sí, es tarda que yo... solo un minuto, espera un minuto. Ya, pero date prisa, ¿por qué? Porque los que la han secuestrado me han dicho que no la volvería a ver, que le harían algo y medios papeles y yo no... Ana... No tengo... No me han dicho nada de dinero, no me han pedido nada de dinero. Ana, tienes que tranquilizarte. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por encontrar a tu hija. Pero es que si mi ex... Si no cojo ninguna llamada y es mi ex, él llamará a la policía y si llama a la policía... Ana, mira... No puedo llamar a la policía. No, yo voy a rastrear el teléfono de tu marido y lo llamamos, ¿vale? Tú no hagas nada, tú tranquila, pero... ¿vale? No, pero ¿y si le hacen algo? ¿Le pueden hacer algo ahí dentro? No, no le van a hacer nada a tu niña, ¿vale? ¿Que le van a hacer algo ahí dentro si no entro? No le van a hacer nada a tu... Tengo que entrar. No, mira, nosotros llamamos no. A tu esposo y le avisamos, pero estoy... tú no hagas nada. Estoy llegando al sitio, dime qué hago. Mira, no... No puedo... Ana, no puedo no entrar. Ana, no entres. Espera que llegue la policía y prepare el operativo, pero no entres, por favor. ¿Vale? No. ¿Ana? Espera que la... No, al padre. No llaméis al padre. Al padre, porque llamará a la policía y lo va a liar todo. No. Ana, espera, cariño. Oye, mira, te tengo que colgar. Tengo que colgar que estoy llegando, ¿vale? Muchas gracias por tu ayuda, pero no puedo esperar más tiempo. Sí, dígame. Te he dicho que esto es... Oye, ¿qué es esto? ¿Es algún tipo de broma? Se suponía que tenía que haber alguien aquí a quien entregaría el maletín. ¿Quién cojones hay ahí? No, que no hay nadie. Te dije que no avisabas a la policía. Que no he avisado. Que no he avisado a nadie, de verdad. Que y ahora no volverás a ver a tu hija. Lo que habrás podido escuchar es a lo mejor a mi ex llamándome, diciéndome... Cualquier cosa, yo no he llamado a la policía, pero de verdad que estoy sola. Deja tu teléfono móvil en tu puto coche y entra en el coche que te he dejado. Las llaves están puestas. ¿El coche que me has dejado? Vale. Vale, mira, dejo el móvil aquí, ¿vale? Joder, sé que me estás viendo. Sé que me estás vigilando, hijo de puta. ¿Quieres dar la cara? Yo no te dije que habría nadie. Te dije que fueses al parking. Estoy harta del juego este que te traes. Estoy harta de ir de un lado para otro y estoy harta de ti. Así que como no paras que a mi hija y como no me dejas hablar con ella... Ahora cállate de una puta vez y escucha. Vas a ir al Hotel Borafira. Subirás a la primera planta. ¿Ahora al Hotel Borafira? Pero... ¡Cállate, puta!
Subirás a la primera planta y llamarás a la habitación 117. Ahí acabará vale, todo, sí. ¿Entendido? ¿Quieres tu maletín? No. No agotes mi paciencia. Oye, ¿quieres tu maletín? ¿Sí? ¿Lo quieres? Pues déjame... He dicho que vayas a... Pues déjame hablar con ella primero y déjame ver que está bien. Si es lo que quieres, te dejaré que por lo menos escuches su voz. ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana, joder, gracias a Dios! ¡Uf! Dime... En el juego sé dónde te tienen, dime... Dime dónde es, para que mami pueda ir a jugar y pueda ir contigo. Anda, dime dónde es. Te he dicho que dejaría escuchar a la niña. No que la interrogases. ¡No la estoy interrogando! Es que soy estúpido. ¡Que no la estoy interrogando, de verdad! Acabas de romper. ¡Oye, que no! Las del juego. ¡No! Ya sabes que esto es de verdad. Eres hijo de... Así que haz lo que te digo. Eres un hijo de puta. Te quedan 4 minutos para llegar al hotel Bonafina. Date prisa. Vale. Pero cuando te pille te juro que te voy a reventar, hijo de puta. El tiempo corre. Vale, genial. Habitación 127, era la 127. ¿Se creará la 127? No. Joder, era la 127, 117, era la 117. Mierda. Vale, aquí.
has traído el maletín, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo. Déjalo sobre la cama. ¿Sabes? Cuando te sucede algo horrible, es cuando más te acuerdas del pasado. Cuando más echas de menos las cosas buenas. Oye, mira, yo creo que esto termina ahora mismo, así que... No quiero prolongar esto mucho más. Vale. Mira, yo solo quiero que esto acabe ahora mismo. Y dime dónde está mi hija, porque... Veamos lo que hay en el maletín. ¿Tiene alguna combinación? No, ninguna. Oye, mira, he hecho todo tal y como me lo has pedido, así que ahora por... Vale. Esto está muy bien. Bueno, tú has cumplido tu parte del trato. Vamos a por lo que estás buscando. ¿Cómo que no está aquí? No. Pero se suponía que tenía que estar aquí. Ojalá. Oye, mira. Las cosas están saliendo de esta forma. Esto no me está gustando ni un pelo. Dime dónde cojones está mi hija. ¿Tú te crees que esto me gusta a mí? Pero esto es lo que hay. ¿Dónde tienes el coche? Lo he dejado abajo, justo ahí al lado. Pues vamos allá ahora. Mira, yo no me muevo de aquí hasta que me digas dónde está mi hija. Mira. Que hayamos llegado hasta aquí los dos es un éxito, ¿vale? Estamos a punto de cerrar esto. Y ahora te echas para atrás. Me desconciertas. Escúchame, yo quiero que esto acabe cuanto antes. Lo quiero de verdad. Pero necesito que colabores. Mira. Mira esta rosa. No sé nada de ella. La habrán cogido esta mañana. Ahora está en mi mano. Es frágil. Y puedo destrozarla cuando me dé la gana. ¡Oye! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Si no te importa, el maletín lo llevaré yo. ¡Vamos! ¡Al coche! Vale, tranquilo. No, por el ascensor no, andando. ¿Qué haces? Joder. ¿Dónde está el coche? Joder. Vámonos. Joder, que estaba aquí. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está el coche? Se suponía que había... Oye, tranquilízate, ¿vale? Se suponía que lo había... Que lo había aparcado aquí. Se suponía que lo había aparcado aquí. Te dije que vinieras en coche. Que sí, que he venido en tu coche. En el coche que me has dejado, pero... Joder. ¿Dónde está el coche? Que no lo sé. Perdona, no lo sé. Se suponía que... ¿Pero qué te crees que es esto? ¿Un juego o qué? Que no, joder. ¿Que dónde está el coche? ¿Que dónde coño está el coche? Joder, que no lo sé, pero por favor no me hagas... ¡Joder! ¡Joder! Oye, mira, por favor. ¡Para! ¿Qué haces, tío? ¿Qué te ¡Bájate del puto coche! Gilipollas. ¡Bájate del coche! ¡Baja del coche, coño! ¡Que bajes del coche! ¡Vamos, fuera! Oye, fuera. No, por favor, a ella no le hagas nada, vamos. No tiene nada que ver. ¡Joder! ¡Pero! ¡Dentro! ¡Vamos! ¡Métete ahí dentro! Sal de aquí volando. Vamos. Vale, voy. Sal de aquí. Que voy. Espera. Sal de aquí. Oye, mira, esto se te está yendo de las manos, ¿vale? Cállate y conduce, sigue recto. Sí, sigo recto. Oye, pero espérate porque... Acelero.
Cállate y sigue. ¡Sigue! ¡Joder! ¿Quiénes son esos? ¡Sigue! ¿Quiénes sigue. Son esos? ¿Quiénes tira. Son esos? Tira. ¿Son los que te están persiguiendo? ¿Por qué te están persiguiendo? ¡Te persiguen Olvídate a ti! Ellos. ¡Olvídate de ellos y continúa! Vale, vale, vale. ¡Joder! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! no. ¡Sigue la primera a la izquierda! Vale, vale, vale. ¡Joder! ¿Pero quiénes eran? ¡Continúa! ¡Continúa! No tiene nada que ver contigo, ¿vale? ¡Continúa! Vale, vale. Sigue por aquí. Oye, es dinero, ¿verdad? Es algo no tiene nada que ver con dinero. ¿Piensas que esto es dinero? ¡Cállate y continúa! Oye. Uf. Sigue recto. Recto, vale. Sigo recto, sigo recto. Sigo recto. Sí. Vais a ir saliendo de la ciudad. Vale, sí. De acuerdo. Vais a coger la primera salida que veáis vale, sí, a la sí. izquierda. Sí, como habíamos quedado. De acuerdo. ¿Está claro? Vale. ¿Cómo que tú no eres la persona? ¿Tú no eres la persona con la que he estado hablando? Vale. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué cállate. Cojones pasa aquí? ¡Sal a la izquierda! ¡Cállate! ¿Pero qué no eres tú con quien he estado hablando o qué? Me está costando controlarla. No, 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 me está costando controlarla. Tranquilo. Dile que se calle no, o mato a su hija. Le dije que se calmase y no está vale, perdón, cumpliendo perdón. La primera. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Joder, no lo sé! ¡No es mi...! ¡Acabo de robar el puto coche! ¿Qué culpa tengo yo? Vale, ya, 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 tranquilízate, tranquilízate. Ya está, ya está, ya está. Ya estamos saliendo. Ya, está. Que ya estamos saliendo. Si quieres que tu hija también sobreviva. ¡Joder, se te va la olla! Vale, tira. ¿Quién es tu jefe, que no? Se calle, ¡oye, hijo de puta! Calla. ¡Devuélveme a mi hija! ¡Estoy aquí! ¡Cállate, vale, cállate! Escúchame. Vas a matar a la mujer que tienes al lado. No, no. Pero solo cuando salgas. Escúchame, escúchame, yo estoy haciendo tal y todo, todo lo que me has pedido, ¿vale? No me puedes decir eso, no me puedes pedir eso, por favor. Yo estoy cumpliendo lo que me has dicho. No merece mi vida. Joder. Vale, ya voy a... En cuanto lleguéis al camino, le disparas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Nos pueden ayudar? Para, cállate, 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 para. Cállate, cállate, para ahí, cállate. De verdad. Cállate. Cállate y para. Para. Vale, vale. Haz todo lo que te digan. Sí, sí. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Me permite la documentación? Sí. Gracias. ¿Me da la documentación del vehículo, por favor? Un segundo. ¿El coche de quién es? ¿Es suyo? No, no, es de un amigo. ¿Y dónde se dirigen? Vamos a casa de un amigo a recoger unas cosas. Ya sabe cómo son las mujeres, se ponen ahora a recoger unos trastos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Retírense ahí a un lado, que ahora viene mi compañero. Pero... Cállate, cállate, cállate. Me he dicho que tranquila. Me retire al lado. ¿Quieres ir a los del coche? Oye. Cállate, disimula. Oye, mira, cállate. ¿Qué será lo próximo? Bajen del coche inmediatamente. Pero hay algún problema porque tenemos un poco de prisa y íbamos a casa. Oye, de. Ven. He visto algo. Continúen. Sí. Sal. Corremos. Joder, eso ha estado cerca. Eso ha estado muy cerca. Joder, nos podían haber ayudado si es que... ¡Cállate, vale! ¡Cállate! Por aquí. Ahora gira por la derecha. A la derecha, hay pero... Hay un escampado en este sitio. Pero si nos estamos saliendo por la ciudad... ¡Cállate, ya lo sé! Joder. Continúa por aquí. Continúa recto, hasta ahí, hasta el final. ¿Hasta cuándo? Yo te diré dónde es. ¿Si continúa hasta el final? Sí, continúa hasta el final. ¡Los cojones! ¡No sigo con esto! ¿Qué dices? ¡Que no sigo con esto! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Escúchame! ¿Qué estás...? ¡Espera, espera! Joder. ¡Espera, espera, espera! ¡Que te he dicho que yo no sigo con esto! ¡Vámonos!
¡Dentro del coche! ¿Qué estás haciendo? ¿Van a echar a la mierda ahora todo? ¿Ahora? Métete dentro del puto coche y conduce. Estamos cerca de... ¿Sabes quién soy? ¡Soy el tío que lleva la pistola! ¡El tío que sale y tiene a tu hija, ¿vale? ¡Cállate y continúa! ¡Eres el gilipollas al que le estás haciendo chantaje igual que a mí! ¿Qué haces? ¡Espera, no corras tanto! ¿Y si nos matamos qué? ¿No es eso lo que quiere el hijo de puta de tu jefe, eh? ¿No es eso lo que quiere? ¡Espérate! ¡Mira! ¡Espérate! ¡Espera, espera! Espera a ver la sorpresa que te tengo preparada. ¿Sabes que has matado a un hombre inocente? Y ahora tendré que matar también a su hija. Es una lástima cómo lo has fastidiado todo. Eres débil. Siempre has sido débil. Si crees de verdad que un juez me iba a separar de mi hija, estabais muy equivocados los dos. ¡Hijo de puta! Ahora, si me disculpas, tengo que coger un maletín que me pertenece. ¡Ana! ¡Ana! Sí, tranquila. Le diré que su madre era muy buena. Conmigo estará bien. ¡Eres un cabrón! Bueno, supongo que el móvil no lo necesitarás más. Pobre. Espera que te limpie. Tienes un poco de sangre en el labio. ¿Sabes? Esto no hubiera sucedido si no me hubieras tocado los cojones con tanto abogado. Sabes que nunca me gustaron, pero tú no querías hablar.
Es curioso ver cómo cambian las cosas. Hace un rato estabas en casa. Te preparabas para ir al gimnasio. Y ahora estás aquí tirada, desangrándote. Así son las cosas, ¿no?